Estas batallas que tenemos que vencer son para siempre. Y a veces pasa, nosotros venimos a la iglesia cristiana y nos convertimos. No es que pasa a veces, voy a dar un ejemplo. Nosotros nos convertimos en Cristo, a Cristo, ¿verdad? Tenemos un encuentro personal con Dios, nacemos de nuevo, le llama la Escritura. Dios hace una obra en nuestros corazones, cambia nuestros deseos, cambia nuestros afectos. Deseamos las cosas de Dios, deseamos la Biblia, algo pasa, ¿verdad? Y parece que ese pecado que antes amábamos, ahora ya no amamos más. Y también habían algunas luchas que teníamos y hoy ya no son tan fuertes, ¿verdad? Inclusive pecados abiertamente difíciles hemos dejado de cometer. Dejamos andar en esos pecados. Pero después, cuando empezamos a caminar el camino cristiano, nos damos cuenta que hay cosas que se siguen manifestando en nosotros, ¿verdad? Que siguen operando algunos deseos o algunas circunstancias que se empiezan a presentar y quitamos algo ahí malo de nosotros que ni nosotros pensamos que éramos capaces de hacer y nos asustamos de nosotros mismos. Y eso se llama el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Quiero decirte que aunque vos seas lavado por la sangre de Cristo, hay un pecado que está en la carne en vos, que todavía mora en vos, y con eso vas a luchar toda la vida. Como creyente, hoy vos tenés ciertas victorias, pero eso no te garantiza que dentro de un año vos estés todavía en victoria. Y yo creo que el mejor de todos los ejemplos para eso nos dio el apóstol Pablo ahí en Romanos 6 y Romanos 7. El pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Vamos a leer enseguida, pero quiero meterle más un poquito en la introducción. Y a veces nos pasa esto. Nosotros venimos acá al culto y recibimos esa bendición tan grande cuando los hermanos como ven nos ministran, ¿verdad? Acá estos hombres de Dios que empiezan a ministrarnos con unas músicas y empezamos nosotros a alabar a Dios, a adorar a Dios. La atmósfera cambia. Esa dureza del corazón que teníamos acá al comienzo empieza a moverse. Decimos, ya no deseo más este pecado, quiero arrepentirme. Es más, te empezás a arrepentir, empezás a confesar tus pecados acá mientras estás. Algunos están así conectados con Dios, pero otros estamos así con las manos arriba, pero diciendo al Señor, yo no siento nada espiritual acá, Señor, pero acá siento que vos estás tocando mi vida y que tengo que pedir perdón, tengo que perdonar. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ¿verdad? Y después los pastores damos una palabra así precisa en el ojo de parte de Dios y somos tocados por Dios. Y después salimos de acá. Y empezamos otra vez el día a día. Cuando esa atmósfera espiritual no está, empezamos el día a día y como que parecen que nuestros demonios empiezan a salir. Y en realidad no son nuestros demonios. Es la carne, es el pecado que mora en nosotros, que se manifiesta en nosotros. Y el mayor engaño que nosotros como creyentes podemos tener en esta vida es creer que nosotros le tenemos a la carne o al pecado totalmente controlado. El pecado nunca está controlado. Siempre es peligroso. Y Dios nos llama a tratar con nuestros pecados. La mayor riqueza que nosotros como hijos de Dios podemos tener es una conciencia tranquila, una conciencia libre. Y les digo una cosa, nosotros en Cristo hemos adquirido una conciencia pura, limpia, por medio de la obra de Cristo. Pero constantemente se van a presentar situaciones en nuestra vida donde nuestra conciencia, nuestra pureza, nuestra libertad interior va a estar en juego. Y se van a presentar situaciones y se van a presentar pecados, sí, y vamos a pecar, vamos a caer, vamos a hacer ciertas cosas que ni nosotros hemos creído capaces de hacer. Porque hemos descuidado áreas en nuestras vidas, no hemos matado el pecado. Como dice la palabra, haced morir las obras de la carne. Hagan morir las obras de la carne, porque eso no es
una cosa que haces una sola vez. Y si nosotros no tratamos con áreas de nuestras vidas, eso a la postre va a terminar destruyéndonos en varias áreas. Va a quitarnos la comunión con Dios, nos puede traer situaciones complicadas, hasta en la salud nos afecta, en las relaciones horizontales y lo más importante, la relación con Dios. Y yo estoy hablando de esto como alguien que estoy viviendo también esto. Ah, pastor, vos también vivís esas luchas. Obvio, a muerte estamos viviendo estas luchas y a muerte tenemos que seguir batallando con esto. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de paz con Dios, pero es una lucha incesante contra los deseos de la carne. Es una lucha incesante. La palabra de Dios nos promete acá en Romanos 6 que ya fuimos libres. Voy a leer un poquito porque el 6 y el 7 tienen mucha relación, porque en Romanos 7, cuando habla del pecado que mora en mí, cuando Pablo empieza a hablar de eso, muchos dicen que se trata de un no creyente, que Pablo está poniendo el ejemplo de un no creyente. Otros dicen que no, que se trata de creyentes, y otros teólogos en su mayoría dicen que Pablo mismo está hablando de él. Pero ese no es el punto ahora, porque lo que yo quiero enseñar es que tenemos que tratar con nuestro pecado, tenemos que destruir a nuestro pecado. Las áreas pecaminosas de nuestras vidas tienen que ser destruidas. Si no hacemos eso, eso constantemente va a mancillarnos y constantemente va a ser como un aguijón que tenemos ahí que nos va a molestar en todas las áreas de nuestras vidas. Y créanme, el apóstol luchó por eso, nosotros los pastores también, y ustedes que están ahí también, esto es una lucha que tenemos todos los cristianos. Pero el apóstol testifica, cuando él le predica a Timoteo, los que estuvieron estudiando a Timoteo hace poco, van a ver que la predicación y el objetivo del evangelio es una conciencia limpia, una fe no fingida y el amor de Dios. Y en otros versículos testifica el apóstol Pablo que él tenía una conciencia limpia. Oh, gloria a Dios. Oh, cómo queremos, ¿verdad?, tener esa conciencia limpia, que Dios toque nuestras vidas, que caminemos así. Pero eso no es algo que se logra en momentos. Ese es el error que como evangélicos cometemos. Buscamos superunciones, momentos espirituales fuertes que son maravillosos, toques de Dios, y decimos, ¿qué pasó? Dios me tocó, Dios me transformó, yo me bauticé acá la semana pasada, el pastor me quitó de las aguas y ahora el miércoles yo tengo problemas con esta área de mi vida. Tanta alegría, tanto gozo fue cuando salí de las aguas. Sentí como que Dios mismo descendía sobre mí, pero mira ahora cómo estoy. Porque esto no se trata de momentos, se trata de que el pecado mora en nosotros. Y hay que tratarlo, hay que trabajarlo. Pablo dice, como en Romanos 6, como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer también que viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Ha muerto, y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como armas
perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero en el 7, acá todo espectacular, color de rosa. El pecado fue muerto, ya está Cristo en ustedes, sirven a Cristo. Pero después en el 7 nosotros encontramos, dice, ¿qué significa esto, el 7:7? Que la ley es pecado de ninguna manera, porque yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Yo no tendría conciencia de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. El pecado encontró ahí su oportunidad y se aprovechó del precepto para despertar en mí toda suerte de codicia, mientras que sin ley el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que no había ley y yo vivía, pero llegó el precepto, dio vida al pecado y yo morí. Así pues, el precepto que había sido dado para la vida me trajo la muerte. El pecado se aprovechó del precepto y me engañó, para que después el precepto me causara la muerte. Pero la ley es santa, y también es santo, justo y bueno el precepto. ¿Será posible que algo bueno produzca en mí la muerte? En absoluto. Esto viene del pecado, y se ve mejor lo que es el pecado cuando se vale de algo bueno para producir en mí la muerte. Gracias al precepto, el pecado deja ver toda la maldad que lleva en sí. Sabemos que la ley espiritual, continúo, voy a continuar leyendo. Pero soy hombre de carne y vendido al pecado. Pablo, un tiempo antes, ahora, estos versículos que yo estaba leyendo, parece que Pablo está hablando de su conversión, de algo pasado, pero ahora está hablando del presente. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne vendido al pecado. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Ahí él está hablando en presente. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiere decir en mi carne. El querer está en mí, a mi alcance, el hacer el bien no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley cuando quiero hacer el bien y el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu, y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Yo no voy a entrar ahora a tallar si esto es de un hombre que no es cristiano o si es un hombre que es cristiano el que Pablo está hablando. Personalmente creo que Pablo está hablando de él, porque acá dice lo yo. Él está diciendo yo, ¿verdad? No soy yo quien obra el mal, dice. O sea, él varios ejemplos está poniendo que él es la persona que tiene ese conflicto. Entonces, a más de esas cosas, quiero explicar algunas cosas también, ya que lo leí, para explicar el texto, porque Pablo acá al comienzo está hablando, cuando comencé del 7, está hablando obviamente cuando él se dio cuenta que era pecador para convertirse, pero posteriormente ya está hablando de una lucha normal que tiene él como cristiano, como apóstol. Entonces, el punto central del cual yo quiero hablarte hoy es que vemos acá un hombre en conflicto con el pecado. Un hombre en conflicto con el pecado. Y vemos que el apóstol, siendo llamado por Cristo, es un hombre espiritual. Un hombre que tiene una madurez espiritual.
Generalmente el hombre que tiene una madurez espiritual sabe que es posible que está en él el pecado y sabe que él puede caer. Entiende su debilidad, la reconoce y se aleja. El hombre que es legalista y es neófito, es inmaduro, cree que es espiritual y que puede soportar ciertas tentaciones. Y hasta osadamente se expone a ciertas situaciones, como nos pasó a todos, o a mí nomás me pasó eso, que me creí el hombre espiritual porque Dios me hablaba, porque sentía la unción de Dios, porque tenía un ministerio, un llamado, una predicación, un entendimiento de la palabra, tenía la teología, entonces veía gracia a la gente. Oh, soy una persona espiritual, hay algo especial en mí. Hasta no creemos que, como voy a poner la ilustración de Saúl, porque hay mucha ilustración en el Antiguo Testamento, creemos que ya podemos tomar decisiones por nosotros mismos sin tener en cuenta el llamado del profeta, sin tener en cuenta la voz profética de Dios en la palabra de Dios. Si la palabra te dice huye de las pasiones juveniles, es huye. Si la palabra te dice no proveáis para los deseos de la carne, es no proveer para los deseos de la carne. Por más que hoy vos no estás proveyendo, por más que hoy vos no estás proveyendo, pero eso es hacerlo siempre, no ahora nomás. Entonces ahí nosotros decimos, no hay ningún problema, fulana es mi amiga nomás, tengo nomás una amistad muy intensa con ella, ella me cuenta sus secretos, yo le cuento mis secretos y entramos en conversaciones que la palabra de Dios dice no entren en conversaciones que son peligrosas. Sí, pero estamos solos acá un rato nomás, ¿qué pasa? No tiene nada de malo irnos de aquí para allá recorriendo juntos, solos, haciendo cosas entre nosotros sin control de nadie. No pasa nada, porque yo soy un hombre de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo nos estamos exponiendo y no nos estamos dando cuenta que le estamos dando lugar al pecado, le estamos dando lugar a la carne. Y la carne, estamos vendidos al pecado. Si bien Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, el Espíritu siempre se enseñoreará, acá hay un mandamiento que dice que no se enseñoree sobre vosotros el pecado. Quiere decir que el pecado todavía puede tomar señorío momentáneo en cierta área de tu vida. El pecado puede decirte todavía como tu esposa, bueno, en mi caso, hace esto y tenés que hacer. Cuando Rebeca me dice, mi amor, tenés que hacer esto, que se haga lo que vos decís, mi reina. ¿Qué es la cara que la chica? Saben que yo le doy todos los gustos a mi esposa, así es. Bueno. Entonces el pecado va a hacer eso. Hay partes o áreas de nuestra vida todavía donde el pecado te va a dar órdenes. Y nosotros proveemos. Y sin darnos cuenta, abrimos nuestro Instagram, le seguimos a fulana porque nos gusta Star Wars, nos gusta una película Star Wars, nos gusta las artes marciales y seguimos las artes marciales y ahí te salen después, al seguir eso, te salen después otras cosas que empiezan a desensibilizarte y vos decís, no pasa nada, y eso te lleva a otra etapa y a otra etapa, así a esclavizarte del pecado. Es ser esclavo del entretenimiento, ser esclavo de la concupiscencia, ser esclavo de la lujuria, ser esclavo de la holgazanería, ser esclavo de la envidia. Ese tema que los niños abren y ven los regalos, ven eso en YouTube. ¡Hola, chicos! Ahora vamos a abrir Peppa Pig. Y empiezan ahí a abrir regalito. Así los niños, así están. Y horas están los niños detrás de eso. Y
¿Y eso qué empieza a trabajar en el corazón del niño? La codicia. Quieren ya todo eso. Ya quieren esos juguetitos, esos regalitos. Y así también, algunos vemos algunas familias o vemos que a otras personas le va mejor económicamente o le va mejor a otra gente en sus relaciones y nosotros también queremos. Y así no trabajamos con el pecado. No quiero irme de tema, pero quiero explicar también algo acá que estuve leyendo. Eso voy a dejar para después, ¿sí? Para no ir del tema. Pero vemos acá una persona en conflicto. En la versión Reina Valera me dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sabe que el pecado mora en él. Y es muy triste, ¿eh? No da gusto. Cuando uno se da cuenta, cuando uno adquiere una madurez espiritual, cada día aborrece más el pecado y la maldad. Y lucha por no exponerse para las cosas malas. Pelea, batalla, lucha. Y en la Biblia tenemos muchísimas ilustraciones relacionadas a esto. Una de las ilustraciones que podemos quitar es cuando Dios le dice al pueblo que Él les va a dar la tierra prometida y les dice que no se junten, no hagan uniones con los pueblos vecinos. Es más, ¿qué le dice el Señor? Pueden leer ahí en Deuteronomio y en toda la ley, antes de que ellos entren a la tierra prometida con Josué. ¿Qué le dice? Destrúyanle a todos. Porque si ustedes no le destruyen a esos pueblos, ellos van a volverse contra ustedes y van a ser como una piedra de tropiezo, perdón, una piedra en el zapato y como un aguijón que no va a dejarles. Estoy parafraseando. LPA, el año pasado hablamos sobre Jueces. ¿Y ustedes vieron qué pasó en Jueces? Los filisteos, los pueblos que venían constantemente. Israel prosperaba, venían los pueblos a reventarle, a esclavizarles. Y Dios tenía que levantar hombres como Sansón. Que empezaba a liberarle al pueblo. Pero no paró, gente, no paró eso. No paró. Ellos qué hicieron. Llega un momento donde nosotros nos convertimos y así también como ellos entraron a la tierra prometida y se acomodaron. Ya da gusto, ya estás tranquilo. Esto nomás es. Y ya empezás a tolerar ciertas cosas. Demasiado es desgaste, demasiado garra, demasiado sacrificio. Luchar con ciertas tentaciones y con ciertas áreas de mi vida. Me costó amigos, me costó cosas que quería. Y esto nomás, empezar a tolerar ciertas cosas y te bancás. Y eso pasó con ellos. Ellos tomaron la tierra prometida, pero se bancaron algunas cosas. Y esos pueblos a la postre le trajeron terribles desgracias. Y ustedes pueden ver en el libro de Jueces. Pero eso no quedó ahí. Había un pueblo que eran los amalecitas, otros le llaman los amalequitas. Los amalecitas, que cuando Israel estaba en el desierto y todos los que estaban atrás eran las mujeres embarazadas, eran las mujeres embarazadas, los enfermos, los ancianos, y ellos vinieron y le atacaron ahí por la retaguardia. A esa masa de gente les mataron, les masacraron, gente terrible, gente mala, un pueblo terrible era. Y Dios le prometió a Moisés y le dijo que él a Amalek le iba a quitar de la faz de la tierra. Y cuando Israel tuvo un rey que fue Saúl y llegó el momento, Dios le dijo: ahora te vas a ir y vas a destruir a ese pueblo. A todos, animales, niños, todos. Un genocidio tremendo. Y ahí la gente quita de contexto y después dice: ¿por qué Dios pudo haber hecho todo esto? ¡Qué malo que es! Pero en realidad no se sabía
toda la maldad que ese pueblo había hecho y la maldad que iba a seguir haciendo. Y le dio Dios la orden a Saúl a través del profeta Samuel. Eso pueden mirar en 1 y 2 Samuel toda la historia, porque al final Saúl es muerto también por no haber cortado a Agar en pedazos. Él era el rey de los amalecitas y se ordenó que se le mate a todos, pero Saúl, ¿qué hizo? Es una ilustración, una analogía la que hago, ¿verdad? Saúl, ¿qué hizo? Dejó lo mejor del ganado, todo lo que le servía, y al rey también. Mientras el rey vive, el pueblo dice, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, dice. Y él le trae, ¿verdad? Y Samuel le confronta a Saúl. ¿Por qué no hiciste lo que Dios te dijo? De destruir a este pueblo malo, malvado. Y él mismo agarra la espada y le despedaza. El profeta agarra y le despedaza al rey de los amalecitas. Como Saúl y ellos no cumplieron todo el propósito, años más tarde, cuando David fue el rey, ellos vinieron y le secuestraron a todas las mujeres y a todos los niños en el campamento cuando los israelitas no estaban. Hasta que Dios después le dio otra vez la victoria a David. Después hay otra analogía que podemos hacer cuando el Señor le dice que ninguna pezuña se tiene que quedar en Egipto, que tenían que llevar todo, vaca, animales, niños, todos tenían que salir de Egipto, romper con el sistema del mundo, romper, dejar, no dejar absolutamente nada, no negociar que algo de Egipto siga estando en tu corazón. Pasó también con Josué cuando él va a la batalla y uno de ellos quitan los ídolos y guardan. Seguían abrigando cosas, anhelando cosas que no son de Dios. Otra figura que encontramos, que también en el Nuevo Testamento nos dice, que dice que los judíos fueron bautizados en la nube y vieron cosas increíbles, vieron a Dios obrando, pero a pesar de todo eso, de ver la nube, los milagros, ellos pedían carne y pedían hacer las cosas a su manera y extrañaban Egipto. Y también Dios permitió que venga un juicio y que esas serpientes ardientes les envenenen, les muerdan. Y todas estas son figuras que nosotros podemos tener de cómo el pecado que mora en nosotros nos trae problemas radicales si nosotros no tratamos al pecado que mora en nosotros. Y esto no lo tenemos que tratar de una manera circunstancial, sino a través de un proceso sistemático, continuo, perpetuo, hasta el último día. Me acuerdo que cuando éramos más jóvenes, con el grupo de jóvenes acá de la iglesia, nos fuimos a visitar a los ancianos. Yo tenía 26 años por ahí. Y estaban las chicas, y las chicas, ustedes saben, acá en la iglesia siempre son muy bonitas. Y vos le veías al ancianito ya así, reventadísimo estaba. Vos decís, este ya está pensando solamente en el momento de su partida. No, ahí cuando le vieron a las hermanas eso, se activaron los tipos. Así los ojos. Abuelito, no, yo quiero que allá venga la... Y ahí, pero a flor de piel la concupiscencia, por respeto y todo eso, obviamente no quiero decir, pero
hasta inclusive trataron de ser muy cariñosos los abuelitos. Pero esa es una realidad. La carne va a estar trabajando hasta ese último día. ¿Te puedes imaginar un abuelito ya de, pero estoy hablando más de 80 años, 80 y pico, 86, 7? Ahí apenas habla. Entonces, esta es una lucha perpetua, constante, que nosotros tenemos que tener contra los deseos pecaminosos, contra el pecado que mora en nosotros. Si nosotros no tomamos carta en el asunto y no hacemos como lo hizo el profeta Samuel y como lo hizo Dios y como Dios lo quiso hacer, quitar de la faz de la tierra a los amalecitas, el pecado va a seguir continuamente tratando a nosotros. Pero así también vas a tener victorias espectaculares. Pero no porque tuviste victorias espectaculares, mañana no van a aparecer otra loma malecita ahí. Yo superé las drogas. Y testificá, superé las drogas, dejé las drogas. Hermano, si vos no cumplís los requisitos necesarios para erradicar la obra de la carne, te pongo pocos días para volver a caer. Y no sos vos nomás, todos nosotros. Yo vencí la pornografía, yo vencí el adulterio. Empezá otra vez a coquetear, o empezá otra vez a filtrear, o a tener una cercanía con esas áreas que antes te hicieron caer, a quienes ya les venciste, y van a ver que van a volver a trabajarte. Y no hay nada peor que tener una conciencia trabajada por el pecado. Y a veces la mano de Dios se vuelve pesada sobre nosotros cuando nuestra conciencia no está bien, pero la conciencia es un regalo de Dios, porque todos los hijos de Dios, Dios le da una conciencia tremenda y le despierta. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos a nuestro Dios misericordioso y recibir misericordia, gracia y perdón. La gracia, la misericordia y el perdón es una cuestión de todo el tiempo que Dios está haciendo y trabajando con nosotros, y no va a parar. Pero vamos a ir por parte. A veces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo yo voy a vencer los pecados? ¿Cómo voy a vencer las tentaciones? ¿Cómo lo voy a lograr? Y a veces esperamos momentos místicos, o esperamos hacer ciertas confesiones, penitencia, peregrinaje y otro tipo de cosas, como se hace en las prácticas religiosas que conocemos de repente, ¿verdad? Y a veces nada de eso tiene poder sobre la carne. La Biblia dice, haced morir la obra de la carne por medio del Espíritu. No proveáis para los deseos de la carne. Quitarte del corazón los deseos de la carne. Simplemente tomar decisiones abruptas, fuertes, radicales. Si vos estás ahí con una de las hermanas que es tu novia, o vos le amás, y no sé, no es tu novia, lo que sea, pero tenés un feeling increíble, y ustedes se reúnen a orar siempre, y se agarran de las manos, y se arrodillan, y se imponen manos uno al otro, y oran, y está la unción ahí, porque el Espíritu Santo se mueve. Espectacular, gracia pura, wow, me ministró tu oración. 2-3 días te doy, hermano, porque el ambiente no corresponde, no es el correcto. Sí o sí, en un momento de arrebato va a venir un pico o algo así tremendo. Pico, digo, porque hay menores acá. Ustedes saben que eso es lo mínimo que va a venir. No es así, ay, mi amor, qué increíble tu oración. No, ¿cómo me ministro?
Eso es lo menos que va a haber. Entonces, ponele que pasó. No te condeno. Dios no te condena tampoco. El pecado está ahí, es pecado. La conciencia viene. No es la voluntad de Dios. Dios te quiere dar gracia para que tengas una vida santa y pura. Dios te va a seguir dando oportunidades. Claro que sí. Te va a seguir dando oportunidades. Pero vos, tu conciencia, chore, bueno, está bien, mi amor, no tenemos más que, bueno, todo eso. Y no estoy hablando de casos específicos, eso no pasó a todos, seguramente. Pero si vos volvés a decir, armemos una oración otra vez, mi amor, una reunión de oración otra vez. Hermano querido, armemos la reunión de oración otra vez. O déjame te llevo a tal lugar y no sé. Y o empezás a cultivar otra vez esas conversaciones que no corresponden. Te estoy diciendo, no le estás cortando a pedazo a Agar. Hay que cortarle en pedazos. Hay que, dice, es mejor que tu brazo entrar al cielo sin un brazo. Entonces, no es oración nomás, momento de oración con la persona. Hay que hacer algo práctico. No hay secretos. A veces nos volvemos místicos con estas cosas. Pero no, simplemente es dejar de pensar en eso. Si eso viene y te trabaja, tenés que quitarte de la mente. Vos tenés el poder de Dios en tu mente para ir quitando esas mentiras o trabajar o empezar a pensar en otra cosa. Si esas provisiones están ahí, claro que van a suceder. No proveáis, dice. Entonces, hace otra cosa. Hacer rutinas. Hacer rutinas de manejo de dominio propio. Dedicate, por ejemplo, a tu estudio de tal hora a tal hora. Tener una rutina de entretenimiento tal hora a tal hora. El ocio también es, la ociosidad también es peligrosísima. Y por sobre todas las cosas, mirar a Cristo. Que Cristo sea tu deleite. Que Cristo llene las áreas de tu vida. No poner toda tu esperanza en la persona que está a tu lado, porque ellas te van a defraudar, sino poner tu esperanza en Cristo. Acuérdense que cuando Dios se le apareció a Moisés, Moisés le pidió a Dios, yo quiero ver tu gloria, le dijo, ¿verdad? Y él le colocó ahí una roca y dijo, va a ver mi espalda. Y cuando él pasó, Dios dijo de sí mismo, ¿qué dijo? Santo, todopoderoso, que tiene misericordia de millares, que es lento para la ira y que es rápido en hacer misericordia y todo eso, y que no tomará por inocente al culpable, dijo Dios de él mismo. Entonces vemos que Dios no va a tratar con el pecado, no toma por inocente al culpable, pero vemos que repitió muchísimas veces que él es misericordioso. Y Él quiere darnos su misericordia, quiere darnos su perdón, quiere darnos su gracia, y quiere que tratemos con estos pecados y que seamos valientes para destruir a los Agar de nuestras vidas. Vos sabrás cuáles son. Yo di esos ejemplos que son muy prácticos nomás, pero generalmente en el cristiano esos no son los pecados. Está el orgullo, está la envidia, la codicia, está a veces la ira, el enojo, como escribe un pastor, un autor, Jerry Bright, ¿verdad? Pecados refinados. Prediqué eso el año pasado, creo que prediqué eso. Los pecados refinados, que nadie se escandaliza, pero vos permitís que la murmuración siga estando en tu vida. Permitís que el mal genio sigue estando en tu vida. Ah, no, este es mi carácter, luego tienen que bancarme mi carácter. Hizo argel con todo el mundo.
pecador lo que sos. Poné buena onda, caramba. Saludale a los hermanos. Servile. Así como querés que te saluden a vos, saludale a los otros. La timidez también. A veces permitimos que la cobardía nos supere. Qué difícil es predicar esto, porque realmente yo tengo muchas luchas también. Y cuando yo me baje del púlpito, voy a encontrarme que había sido que hay unos cuantos agar ahí que tengo que ser valiente también. Y despedazar. Jodido, che. ¿Verdad que sí? Que Dios nos ayude a ser como Samuel, que quitó nomás ya la espada del tipo y se fue, che. Pero a veces es tan difícil, porque poniéndonos en el lugar de Saúl, por ejemplo, el rey de los amalecitas era el más temido de todo. Tremendo varón era. Y vos te imaginás matarle y ahí terminó todo. Nadie se enteró. No hubo rumor en los otros pueblos que le hiciste goma al rey de los amalecitas. Viste que en esa época, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se manifestaba que vos venciste la batalla? Le exhibías públicamente al rey de los enemigos frente a la gente, así atado en un caballo, y ahí, y todo el mundo, ¡ah! Fulano, el rey, el ídolo. ¿Se acuerdan a David cuando le mató a Goliat? Saúl mató a mil, y David, ¿a cuánto era? 10,000. El tipo se... Y imagínense, Saúl, por fin, imagínense los amalecitas, que a Moisés, que a Josué, que a esto, y ahora yo voy a tener, tengo el poder de traerle acá al rey frente a todo y mostrarle que yo le vencí y no le matamos. Y así también a veces nosotros nos damos la parte de que no, nosotros no vemos pornografía, yo no veo pornografía, yo no caí nunca en ese pecado, no, eso está lejos de mí. ¿Cómo es lo que vos tenés esas luchas? Explícame vos cómo vos luchás en eso. Y así estamos, ¿verdad? Y no le entendemos a los hermanos cómo el hermano puede tener lucha y tentación así, si vos no sentís nada de eso. Y sin embargo, ahí a la vuelta de la esquina, en un descuido, hay una piedra así gigante. Y no es que te fuiste y te caíste sin querer, entraste así, tipo la gran Sansón, ¿verdad? Sabía lo que no tenía que hacer y hacía, y hacía, y hacía. Pero Dios nos va a ayudar, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y Él quiere tener misericordia sobre su pueblo y quiere que miremos a Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Tenemos que entender que esto lo hacemos con fe, confiando en que Dios tiene control sobre las cosas para vencer nuestros malos genios, para vencer nuestros pecados, para destruir completamente a los agar de nuestras vidas, sabiendo que Dios no nos va a abandonar porque ya somos sus hijos y que de Él viene la fuerza verdaderamente por causa del Espíritu Santo. Y estas son otra figura del Antiguo Testamento, y estas son fuerzas mucho más superiores a nosotros. Cuando David se enfrentó a Goliat, desde el punto de vista humano era imposible que él le venza a ese gigante. Así también cuando Josué y Caleb se fueron a ver esa tierra de gigantes, todos los demás espías dijeron: estos tipos son imposibles de vencer. Pero ellos dos miraban a Dios, sabiendo que Dios les iba a ayudar a vencer y a tener esa tierra que tanto Dios le había prometido. Porque esto se logra con el Espíritu Santo. Es una lucha encarnizada y muy fuerte que no supera, hasta que el propio apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hijo de mil, vos mirás
Vos mirás la Biblia y decís, bueno, wow, el apóstol no da el aliento. El apóstol acá, este se la vence toda. Y vos ves que cuando el apóstol habla del pecado que mora en él, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esto? Hasta el apóstol. Pero después nosotros vemos ahí la carta. Pero doy gloria a Cristo Jesús, que nos dio la fuerza para vencer, que nos dio la fuerza para seguir adelante, porque Dios es bueno. Confesando a Dios nuestras maldades, reconociendo, porque la palabra confesar es decir como Dios dice las cosas, reconocer que si para Él es malo, Señor, esto es malo lo que hice, no permita que este agar vuelva a mi vida. Y aunque Dios ya no quiere que ese agar vuelva a tu vida, ese agar todavía está en vos, porque la redención todavía no es total. La redención va a ser total el día que Cristo venga con nosotros, el día que resucitemos. Pero mientras tanto tenemos una lucha. Otra cosa que tenemos que hacer, ayudarnos unos a otros. No vivir en esa hipocresía de que fulano, ¿cómo pudo pecar? Porque el problema no está en la caída que tuviste, sino cómo vamos encubriendo, porque no queremos compartir con otros o con nuestros pastores o con la gente que fallamos. Encubrimos, no queremos compartir porque no queremos que vean nuestra debilidad, como si fuera que solo fulano tiene lucha en esa área. Ahí el que está a tu lado le pregunta, ¿cuáles son tus luchas? No te va a querer decir. Pero ahí si es que Dios le da en el momento un poder de telequinesia o algo así, así mismo se va, las mismas luchas van a salir. Y ahí van a empezar a tener empatía. Van a tener deseos de ayudarse. Pero ayudarse sanamente. Pues la palabra también te dice que si vos tenés que ayudar, pero atender, no ser tentado también, ¿verdad? Y ser práctico con esto, gente. Ustedes son jóvenes, no vayan a más a ver lo que no tenés que ver, gente. Claro que eso te va a llevar a ver algo, y después eso te va a llevar después a la fornicación, te va a llegar inclusive a hacer cosas que jamás pensaste, hasta pagar las cosas pequeñas. Después pueden destruirnos. Por eso tenemos que tomar carta en el asunto. ¿Y saben qué? Al cristiano, tal vez yo hablo cosas muy exageradas, pero ¿saben qué es lo que más nos trabaja? Y yo lo vivo en mi vida también. Me enfrío en las cosas de Dios. Dejo de llorar cuando leo la Biblia. Dejo de emocionarme cuando le leo a Jesús. Dejo de querer profundizar las verdades de mi Señor. Dejo de querer deleitarme en las verdades de Cristo, en las verdades eternas. Dejo que otras cosas me emocionen más que mi Dios y mi Salvador. ¿Por qué? Porque hay pequeños agares en nuestras vidas que hacen que nuestra relación con Dios se enfríe, se disipe. Y esto es un trabajo constante. Nosotros los cristianos no nos deleitamos en estas cosas, pero Dios nos dio la promesa de que Él va a estar ahí con nosotros. Por eso se requiere algo del Espíritu. Y a veces nosotros decimos, tomamos un poco la oración y decimos, bueno, voy a orar, y no sentimos nada obviamente en la oración, y oramos y no pasa nada, parece. Pero te voy a decir una cosa, la oración hace que el Espíritu Santo empiece a tomar control de las cosas. Porque cuando te arrodillas y empiezas a orar, es cuando le estás diciendo a Dios, Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo con ese Goliat, no puedo con ese Agar. El orgullo es demasiado grande. Estos pecados que estoy luchando son muy fuertes. Pero es ahí donde vos estás diciendo, Señor, te llevo mi historia.
y el Espíritu Santo entra ahí. Por medio del Espíritu. A veces, pues si voy a ayunar días, pero a veces es tan solamente es una meditación diaria de la palabra. Pues si estoy sufriendo hambre 5 días sin comer y todo eso, y no pasa nada, igual está ahí. Pero cuando vos empezás, por ejemplo, lunes, Biblia, martes, Biblia, miércoles, Biblia, jueves, Biblia, viernes, la gloria de Dios visitándote cuando estás con tu Biblia. Y así, algunos dicen, yo no le veo a Dios, ¿cómo es lo que es mi vida? Yo estoy en un sube y baja espiritual. ¿Cuántas veces al día vos estás meditando la palabra de Dios? ¿O estás meditando la Biblia? ¿Abrí tu Biblia por lo menos una a la semana? No, solo el púlpito es una vez a la semana tu comunión con Dios. Intentando, varón, va a ver la mano y el poder de Dios. ¿Quieren ver cómo Moisés le dijo, muéstrame tu gloria? ¿Quieren ver cómo Moisés, la gloria de Dios? Hace esto que te estoy diciendo. Agarra tu Biblia, varón, y empezá a ser disciplinado con la palabra de Dios, con la oración. Vas a ver la mano de Dios y haciendo cosas prácticas. Congregate, no te dejes congregar, tené amigos cristianos, confesá tus pecados. Dice, el que se confiese y aparta hallará misericordia, más el que no, no prosperará, dice la Biblia. Y no es un cliché de hacer una confesión, sino que es algo de corazón. Fallaste a alguien y reconocelo. Somos cristianos, lo más lindo que hay es que Dios esté con nosotros. Así que jóvenes, no vayan a cansarse de esto. No vayan a cansarse de destruir la Agar. A alguno demasiado le gusta pelear contra los Agar y metele, varón. Metele, deleitate en esa lucha. Destruirle todos los días. Es todos los días. Y el enemigo cada vez se va a volver más débil cuando vos le dejes de alimentar. Más débil, más débil. Pero sin darte cuenta, vos dejaste otra vez tus armas de la milicia cristiana. Y esos se están preparando para venirte con todo. Cuídate. Cuida tu corazón. Cuida tus ojos. ¿Tenés tentación en tal área? Deja de mirar algunas cosas. Sensibilízate. Te vamos a ayudar. Vamos a ayudarnos entre todos. Dios es bueno. Los músicos pueden pasar, ¿verdad? Hay algo muy lindo de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Daniel estaba orando y de repente vino un ángel? El ángel de Dios se bajó y le dijo, desde que predispusiste tu corazón, se oyó allá. Y vine para decirte, todo comienza con una predisposición. Ahora, yo no quiero llevarte ahora a exaltar un momento emocional. Comienza con una predisposición, pero termina con una perseverancia. Dios nos llamó a perseverar. Seguí luchando, seguí creyendo en estos momentos espirituales tan lindos. Venir a un culto es venir a recibir la misericordia de Dios. Venir a un culto es venir a recibir gracia de Dios. Y yo sé que estamos luchando con pecados. Y no solo con eso, luchamos también con las cosas del día a día. Cada uno sabe, somos mortales. Somos como el apóstol Pablo dijo, que él también con su corazón servía la ley de Dios, pero encontraba en él otra ley, que es la ley del pecado de la carne que moraba en él.
Y Dios nos llama, hermanos, a batallar por nuestra conciencia. Dios nos llama a perseverar, a quitar fuerzas de donde no teníamos. Y eso lo logra la fe. La fe es algo espiritual. Para eso es la fe. Algunos piensan que la fe es tener una mente positiva para conseguir un auto, tener una mente positiva para conseguir una cosa. Y eso no está mal tampoco, porque hay que progresar. Pero la fe es para esto. Este es el tiempo que vos te levantes. Varón, lee Hebreos 11. Por la fe hicieron tapar bocas de leones. Ahí, Daniel, cuando todos decían, imposible es ser una persona moral en un mundo corrupto. Ahí hay abogados que dicen, imposible es ser abogado en un mundo corrupto. Daniel tapó la boca a los leones. Dios hizo eso por medio de la fe. Y nosotros también podemos ver. Ahí en esos momentos difíciles, aleluya, ahí en esos momentos difíciles, cuando el ejército de Egipto está atrás, porque ellos te dijeron, no, no se van a ir. Ahí es donde el pueblo de Dios va a ver que el mar se va a abrir. Ahí es donde vamos a ver a Sadrach, Mesach y Abednego, que no se inclinaron a la petición idolátrica del rey. Ahí es donde vamos a ver a uno semejante al Hijo del Hombre quitándole el horno de fuego. Ahí es donde vas a ver hablar a Cristo. Y todo comienza en una decisión. Moisés no se fue a hablar una sola vez con el faraón para que le quiten. Se fue más de 5 veces y perseveró hasta que se cumple la obra de Dios. Si tenemos que luchar contra nuestro orgullo, contra nuestro carácter, si tenemos que desplomarnos en nuestra imagen, ¿qué tanto? ¿Vale más Dios en nuestras vidas? Y perdonémonos. Perdónale a tu amigo. Ya está ya. Porque así también vos vas a querer que te levanten. Amén. Quiero orar, bendecirles, y vamos a terminar con este tema. Quiero darte gracias, Señor. Señor, yo acá como pastor tal vez tengo un compromiso más grande, Señor, de destruir los hogares de mi vida. Y hoy me uno con mis hermanos y siento que nos estamos sosteniendo de la mano todos acá, Señor. Es como que todos nos estamos agarrando de las manos. Y acá juntos, agarrados las manos espiritualmente, Señor, te quiero pedir que nos ayudes. Que nos ayudes a destruir a los agares de nuestras vidas. A despedazar el pecado que nos acecha. A liberarnos del pecado que nos constriñe, Señor. Y ser constreñidos por tu amor, por tu gracia. Arrepentirnos de nuestros pecados, venir a ti, reconocer nuestra carencia, reconocer nuestra maldad, reconocer que hemos caído y que necesitamos perpetuamente la obra de Cristo en nosotros, Señor. No solo hoy, no solo en este momento, sino en cada día, Señor. Aleluya. Hermanos, vamos a alegrarnos al salir acá. Te voy a decir una cosa,
Dios te va a dar victoria. Dios te va a dar victoria. Pero esta victoria no se va a dar una vez. Esta victoria se va a dar caminando con Dios. Esta victoria se da caminando con Dios. No te vayas a estancar. El río tiene que fluir, dice. Que dice la palabra de Dios, el que cree de su interior correrán ríos de agua viva. Habló del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos. Hermano, esto es caminando. No deje de caminar, no deje de congregarte, no deje de orar, no deje de buscar en la palabra de Dios, no deje de amar a Cristo, no deje de confesar tus errores. Obvio que vamos a seguir pecando tal vez, obvio que vamos a seguir teniendo luchas, pero no te vayas a quedar caído. Seguí caminando, seguí caminando, porque Cristo está ahí. Cristo está ahí y no te va a abandonar. Él prometió poderosamente. No nos dejará huérfanos. No lo dejaré huérfanos, dice la palabra del Señor. Y quiero agradecer a Cristo. Señor, quiero agradecerte. Quiero agradecerte porque tú no nos dejas. Señor, tú viste nuestras debilidades. Tú viste cuando pecamos frente a ti, Señor. Tú lo viste, Señor. Nada se esconde del Altísimo. Todos nuestros pensamientos están delante de ti y tú has visto cómo hemos pecado, pero tú no nos has abandonado. Tú no nos has dejado. Señor, gracias. Ten misericordia de tu pueblo. Acá está tu pueblo. Acá está el pueblo que te necesita. Acá está el pueblo que necesita gracia. Necesita misericordia. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdón por nuestras maldades. Perdón por nuestras iniquidades. Perdón por nuestros pensamientos malos. Perdón por nuestra incredulidad, Señor. En el nombre de Jesús. Y danos fuerzas. Si tenemos que perdonar a los que le fallamos, danos fuerzas para humillarnos y reconocer, Señor, nuestras faltas. Sí, Señor, danos fuerzas para ser transparentes, para ser genuinos, honestos, verdaderos, santos, porque tu santidad es lo que más amamos, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, un aplauso fuerte a Cristo. Oh, Señor.